Moi perdone, senoria, et que ten gore ezek à la boca. Podria beber un poco de agua? Puno, a qui est-ce no est possible? Point à qui la pétition que l'ex-commissario de policia José Manuel Villar Joizo à la juée de l'Audiencia Nacional Carmen Lamela, en función de guardia el pasado 5 de novembre, cuando el imputado por presunto delito de cohico, blanqueo y pertenencia a organización criminal fio interrogado por la magistrada ahora entre de estado de Cotara su ingreso en prisión. Asilo relata el abogado del comisario jubilado en la denuncia que presentó ante el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, por la actitud de la juez Lamela, el pasado 27 de diciembre. A recibir el escrito, el promotor de la acción disciplinaria de este órgano acordó abrir diligencia informativa para estudiar lo sucedido. Según los hechos denunciados, la magistrada lo negó a Gua Villar Jomientra le tomaba declaración en el marco de la operación Tandem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asunto Interno del Cuerpo Nacional de Policía. El letrado en cuestión acusa a la juez de cometer una falta disciplinaria inadmisible durante una actuación judicial y reprocha al CGPJ que permita estas acusaciones más bien propias de una justicia incivilizada. Según relata el abogado en la denuncia, atendiendo al relato de los hechos que investigará el CGPJ, el abogado se ofreció a salir de la sala de declaración e ir a la máquina expendedora de botella de agua para adquirir una. Lamela la avisó entonces de que el interrogatorio proseguiría en su ausencia, pero uno de los fiscales del caso intervino para advertir a la juez de que si el abogado se sentaba pediría suspender la declaración durante el tiempo que se estudiara. Según la denuncia, fio la letrada de la administración de justicia nueva terminó para denominar a la secretaria judicial la que finalmente ofreció a Gua declarante con ayuda del oficial. Et juridiquement inacceptable l'actitud observada, negando injustificadamente el auxilio pedido, denuncia el abogado, que también lamenta que la juez intentara, presuntamente, perturbar su labor profesional. Dico eso, el representante del ex comisario solicitó al CGPJ que sancione a la instructora Lamela por una infracción disciplinaria. En caso contrario, el abogado advirtió al máximo órgano de juez de que acudía a la instancia internacional competente. El ex comisario de policía Alvarez del pasado 5 de noviembre en prisión incondicional en la cárcel de Extremadura, Madrid, precisamente, el pasado 26 de diciembre. L'action tercera de la sala de lo penal de l'audiencia desestimó el recurso de apelación interpuesto por el ex comisario contra el auto de prisión dictado por el juez instructor de esta cosa, Diego de Egea, y que confirmaba la prisión preventiva acordada por Lamela. La sala justificó su decisión en el riesgo de fuga y la reiteración delictiva por parte del ex comisario, además de advertir la gravedad de los hechos investigados. Según lo conocido hasta la fecha, el sumario esta secreto, Villarjo está siendo investigado por su presunta participación en un entramado criminal cuyo objetivo era introducir en España fondos de procedencia ilícita vinculado a la corrupción internacional en los negocios. El pasado viernes Villarjo fue trasladado a la Audiencia Nacional para prestar de nuevo declaración. En tant la operación realizada el pasado 3 de noviembre se detuvo a ses personas, solo entre en la cárcel, además de Villarjo. También estant el comisario jubilado Carlos Salamacay y el abogado Rafael Redondo, socio de Villarjo.